Amén, gracias a Dios. Entonces, hoy vamos a tener el tema que se llama la doctrina de la Trinidad, ¿sí? En la última clase, para aquellos que estuvieron presentes o pudieron escucharlo a través de YouTube, hablábamos el tema conociendo a Dios. Y en la clase pasada hablamos un poco de las cualidades, de las características, de los atributos que tiene Dios, ¿cierto? Entonces lo veíamos describiendo en su naturaleza, decíamos que Él era eterno, que Él era omnipresente, que Él era todopoderoso, ¿verdad? Entonces veíamos algunas cualidades de Él y también veíamos esas características del amor, la bondad, la misericordia y la justicia de Dios. Amén, que fue como esa entrada al tema de conociendo a Dios. Y hoy vamos a concentrarnos un poco entonces en la doctrina de la Trinidad y vamos a hablar un poco de cada persona de la Trinidad. Pues la Trinidad está conformada por tres personas, como ustedes ya han escuchado o han leído en la Biblia, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la Trinidad ya nos está diciendo que Dios es un Dios triuno, ¿sí? Un Dios triuno, o sea, un Dios uno en existencia y voluntad. Amén. Pero que existe en tres personas. ¿Cuáles son esas tres personas? Como lo leemos en la palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces son tres personas, pero uno en esencia, un Dios que también vemos la pluralidad de esas tres personas, pero es un solo Dios, ¿sí? Un Dios de armonía y un Dios que subsiste. ¿Qué es esa subsistencia? Es esa permanencia de Dios siempre en la eternidad en las tres personas. O sea, esas tres personas son Dios. Amén. Siempre existieron. Esas tres personas tienen las mismas cualidades, atributos y naturaleza. Y ellos están ahí siempre en unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí vamos viendo esta introducción a este tema tan hermoso. Y al Padre se le atribuye, por ejemplo, lo que es el plan, la iniciativa, el propósito. Y hay un versículo que yo les voy a colocar como ejemplo que dice en Juan 3:16. Lo recuerdan, que yo creo que todos lo memorizamos o lo conocemos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos allí manifestado el amor de Dios, ¿cierto? Por eso dice a Dios se le atribuye ese plan, ese propósito. Él amó al mundo, él ya diseñó este plan de salvación y él envió a su Hijo. Y claramente jamás vemos en la Biblia registrado que hay alguna discordancia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres tienen esa esencia, esa mente de cumplir ese propósito divino, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando el Hijo estaba en la tierra, el nuestro amado Jesús, él decía: "Yo digo lo que el Padre me dice que yo diga", ¿sí? El Hijo decía: "Yo obedezco al Padre". Y aún el Hijo habló del Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos muestra esa presencia, o sea, ese actuar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Qué hermoso nuestro Dios. Al Hijo, entonces vemos al Hijo como ese que lleva a cabo el plan, ¿cierto? El Padre envió a su Hijo, vino el Hijo a la tierra, cumplió, llevó a cabo ese plan de redención, ¿sí? De la salvación del hombre. Entonces vemos al Hijo llevando a cabo los planes de la Trinidad y al Espíritu Santo, que también es Dios, vemos también al Espíritu Santo como ese agente divino, ¿cierto? Que él opera
espera y en los, digamos así, en los hijos de Dios, dando esa vitalidad y dando esa vida. Entonces el Espíritu Santo de Dios, en el poder, ¿cierto?, que Él tiene, nos da vida, nos vitaliza. Eso hace el Espíritu Santo de Dios, y a la vez el Espíritu Santo de Dios llama a los hombres a que se acerquen a Dios. A nosotros que somos hijos nos da esta vida, nos capacita, nos unge, nos da dones, ¿cierto? Nos da ese fruto, pero el Espíritu Santo también está llamando a los que no conocen a Dios a que se acerquen de muchas maneras. Amén. Entonces vemos esa interacción del Padre amando, teniendo esa iniciativa, al Hijo llevando a cabo los planes, y también el Espíritu Santo obrando. Algunos dirían que el Espíritu Santo crea esa interacción de Dios con el hombre, ¿cierto? Entonces nos ayuda a tener ese vínculo, ese relacionamiento con Dios. Amén. Vamos entendiendo este tema tan hermoso. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, también hay una escena, si lo podemos llamar así, un momento muy importante, que es la creación, ¿sí? Allá en Génesis 1:1 dice: creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si usted está anotando ahí, escriban: la Trinidad estuvo presente en la creación, ¿cierto? Como tomar aquí un momento especial para ver a la Trinidad en la creación, porque la Trinidad está de hecho presente en toda la Biblia, ¿no es verdad? Entonces, en Colosenses, hablando en el Nuevo Testamento, nos dice que el Hijo era el agente creador, ¿cierto? Entonces, la Trinidad, el Padre, tuvo esta iniciativa de crear, y nos dice Colosenses que Jesús estaba allí en la creación como agente creador, el Hijo. Sabemos que el Hijo de la Trinidad es Jesús. Y en Génesis 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas, ¿cierto? Entonces, en aquel momento inicial de creación, vemos el Espíritu Santo, ¿cierto? También dice la palabra, entonces, que el Padre es como el que decreta, el que habla, el que establece. Vemos al Hijo, agente creador, y vemos al Espíritu Santo también ya allí en la tierra presente, ¿cierto? En esta creación. En Juan capítulo 1, versículo 1, es un versículo también clave para entender la persona del Hijo. Juan capítulo 1, versículo 1, y este versículo, cuando ustedes puedan, se lo van a aprender de memoria. ¿Qué dice en Juan capítulo 1, versículo 1? Dice: y el Verbo, yo se los voy a leer aquí mejor para no tener ninguna sombra de duda o equivocación. A ver, Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, ¿cierto? O sea, nos está hablando allá del inicio, en la eternidad, en la creación también. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo está hablando del Hijo, ¿sí? De lo que muchos llamamos así, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, estaba allí presente en la creación. Y el Verbo era con Dios, o sea que el Hijo ya existía con el Padre, ¿sí? Y a la vez nos dice: el Verbo, o sea, el Hijo, era Dios. Entonces ahí no hay duda, ¿cierto? Porque el Hijo era Dios, es Dios y será Dios. Amén. Entonces, a veces uno puede decir la primera persona de la Trinidad, el Padre; la segunda persona de la Trinidad, el Hijo; la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Pero no es que estamos diciendo que uno es superior a otro, no, ¿cierto? Estamos viendo es que ellos tienen funciones diferentes, y entonces ellos van actuando conforme esas funciones, ¿sí? Conforme también veíamos que Dios sentía, entonces también conforme Dios siente, y ellos van actuando en armonía los tres, ¿sí? Entonces mire que Juan 1:1 nos habla del Verbo.
el verbo es el Hijo, o sea, Jesús, el Señor Jesucristo. Amén. Y ese versículo 14 de ese mismo capítulo, mire qué versículo tan hermoso, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Entonces, algunos dirían, el Padre es ese Dios invisible, ¿cierto? Esa parte invisible, es invisible el Padre. Pero el Hijo es Dios encarnado, ¿cierto? O sea, el Hijo es Dios eterno con esas cualidades y atributos, pero entonces el Hijo es Dios encarnado. Él se hizo carne y habitó entre los hombres. Amén. Entonces vemos allí esa entrada del Hijo a la tierra para venir y ejecutar este plan de salvación en amor y en entrega por todos nosotros. Amén. Entonces mire qué hermoso está el papel de la Trinidad, que es nuestro Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Pero es una doctrina, es una palabra que define en parte a nuestro Dios, ¿sí? Por eso a veces a los cristianos nos dicen, ay, pero ¿en qué Dios usted cree? ¿Cierto? ¿Usted qué Dios sigue? Y nosotros podemos decir tranquilamente, el Dios que yo sigo es el Dios de la Biblia. ¿Sí? El Dios que yo sigo es el Dios de la Biblia. ¿Y qué es ese Dios? Es este Dios que es la Trinidad. Un solo Dios que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos entendiendo hasta aquí. ¿Por qué es tan importante la doctrina de la Trinidad? Porque hay personas, por ejemplo, que no creen que Jesús era Dios. Hay personas que creen que el Espíritu Santo de Dios no es Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y por eso la importancia de estar aquí escuchando y a la vez leer la Biblia. En la Biblia les voy a compartir otros dos versículos, ¿sí? Antes de entrar aquí un poquito a la lectura que hacemos ahí a través de las pantallas. Mateo 28:18, si quiere va anotando. Mateo 28, versículos 18 y 19. Amén. Ya lo anotó. Vamos a leer primero de este Deuteronomio 6:4. Sí, anote también Deuteronomio 6:4, que va, digamos, a ayudarnos a entender lo que hemos estado hablando aquí. Deuteronomio 6:4 dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Entonces allí está hablando de que Dios es uno, ¿sí? Por las dudas. Este también es algo que se llama el Shema para los israelitas. En hebreo este es el Shema que Dios llama a escuchar, ¿cierto? Shema quiere decir escuchen. Y para nosotros, ¿qué dice hoy este versículo? Los hijos de Dios deben saber, entender y defender que nuestro Dios es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo, ahora sí vamos a Mateo 28:18, dice así la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí Jesús les está hablando a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo también muy conocido, que habla de la misión de la iglesia. Pero vamos a meditar en el 18 algunos detalles. Dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vemos aquí la divinidad de Jesús. Él dijo, yo tengo la autoridad. Nosotros somos salvos en Jesús y tenemos también nuestra autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, esa autoridad divina, imagínense en ustedes que Jesús no fuera Dios. Jesús no podría hablar de esa autoridad que Él tiene,
Cierto. Y de hecho, las personas que escuchaban a Jesús cuando él estaba predicando, enseñando, decían, wow, nadie ha hablado como habló Jesús, como enseñó Jesús. Las personas decían, nadie enseñó con tal autoridad. Y aparte, no solo la autoridad que él tenía, sino que Jesús hizo los milagros, reprendía a los demonios, él tenía autoridad sobre, digamos así, los fenómenos naturales, porque él le hablaba a la tormenta, él calmaba las tormentas, él venía y liberaba a las personas, y a la vez su palabra era poderosa porque ya estaba transformando por dentro a los que lo escuchaban, ¿cierto? Entonces miren allí el poder de Dios. El poder de Jesús. Eso es lo que vemos allí en el Mateo 28, 18. Y a la vez, en el versículo 19, vemos a Jesús dando la misión para la iglesia. Y también importante, que allí se menciona entonces a la Trinidad, ¿cierto? Bien puntual. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí ya nos dan, digamos así, una explicación muy buena también de la Trinidad, la autoridad y allí las tres personas mencionadas. O sea, el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios también. Y en toda esta Biblia hermosa dada por Dios siempre está presente la Trinidad y Jesús también está presente. Yo porque hablo también tanto de Jesús, porque hay grupos, sectas que dicen, como ya les dije, que le quitan este rango de Dios a nuestro amado Jesús. Yo voy ahora vamos a leer un poquito, les voy a pasar ahí en su pantalla. Aquí una ventana para que leamos ya algunos conceptos que hablamos y para confirmar, afirmar en lo que vamos leyendo y escuchando. Amén. Entonces, hoy es nuestro sexto encuentro. La Trinidad fue lo que ya leímos. Quiere decir que Dios es triuno, no tres dioses, eso no. Sino que es un solo Dios que subsiste, o sea, que existe, permanece en tres personas. Amén. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. A mí también nos está entrando este conocimiento visualmente a través de la lectura, ¿verdad? Aquí hay algunos versículos. Yo le pido si puede anotar ahora el Padre y enfrente anota Juan 6:27. Luego usted lo va a leer en su casa, el Padre, Juan 6:27, ¿sí? El Hijo, aquí podemos anotar Romanos 9:5, porque Juan 1:1 ya lo leímos. El Hijo, está hablando allí, se habla de él en Romanos 9:5, y el Espíritu Santo, usted puede anotar primera a los Corintios 3:16. ¿De qué van a hablar estos versículos? Habla aquí del Padre puntualmente, hablan del Padre, lo mencionan, al Hijo también van a hablar aquí como agente creador, el Espíritu Santo también va a hablar que nosotros somos templo de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y en Hechos 5:3-4 va a hablar también, ustedes están anotando creo, el Espíritu Santo, dice en Hechos 5:3-4, muy bien. La Trinidad es revelada en la Biblia. Todo hijo de Dios, o sea, todos nosotros, cree esta doctrina y jamás en su vida la abandonará. ¿Sí? Esto es muy clave para nosotros como hijos de Dios. Yo les iba a comentar de lo que decía Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Si usted quiere, lo puede abrir en este momento. Hechos 5, 3, 4. Vamos a hablar un poquito del Santo Espíritu de Dios, que también es Dios. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces allí fue un momento en que Ananías y su esposa habían dado una ofrenda, ¿cierto? Allí a los apóstoles. Y entonces ellos habían mentido sobre la cantidad, sobre un negocio que ellos habían hecho. En fin, lo importante acá es que ellos mintieron. Mintieron allí cuando dieron la información y allí Pedro, a través de la revelación que Dios le daba, se dio cuenta que ellos estaban mintiendo. Pero ¿en qué quiero enfocarme hoy? En el versículo 5:3 dice, mintieses al Espíritu Santo. O sea, al Espíritu Santo, a Dios, algunas personas le quieren mentir, ¿cierto? Y algunos dicen que se les podría mentir, pues de hecho de que yo les digo una mentira. Y en el versículo 4 dice, al final, no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces vemos que a Dios se le puede mentir, o sea, usted le puede decir una mentira, pero Dios todo lo sabe, ¿cierto? Y entonces lo que está diciendo es que el Espíritu Santo es Dios. Por eso dice, tú mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios, ¿cierto? Solo para ver ahí una historia importante que está en la Biblia y que también es muy conocida. Ahora, vamos aquí a hablar un poquito de esos errores comunes en relación con la Trinidad. ¿Por qué le digo yo errores? Porque nosotros estamos todo viendo a la luz de la Biblia, amén, y entonces ya estamos entendiendo ese obrar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, amén. Pero como les comenté, hay sectas o grupos religiosos que cometen el error de enseñar mal sobre la Trinidad. Y la Trinidad es una doctrina fundamental para el creyente, para el Hijo de Dios. ¿Cuál es ese primer error que yo les puedo comentar hoy? Hay uno que se llama triteísmo, ¿sí? Y es decir, las personas piensan que la Trinidad son tres dioses. O sea, dice, el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Ellos creen que es como si fueran tres dioses, ¿cierto? Por eso se llama triteísmo, pero no, la Biblia nos enseña que es un Dios que existe en tres personas, en esencia, en unidad y armonía. El otro error se llama modalismo. ¿Qué enseña el modalismo? Dicen que es un Dios, pero es un Dios que se revela de maneras diferentes, de modos diferentes. ¿Cómo así? Entonces, las personas que defienden el modalismo dicen que en el Antiguo Testamento Dios se mostró como el Padre, que en el Nuevo Testamento Dios se mostró como el Hijo y que actualmente se muestra como Dios. ¿Sí me hago entender? Es como si Dios tuviera tres formas diferentes de mostrarse, ¿sí? De revelarse. Entonces, esto también es incorrecto, es errado. Es como si yo un día saliera vestida de una manera, al otro día saliera con otra ropa y otra apariencia, y al tercer día saliera también con otra forma a la calle. Entonces es lo que dice este modalismo, ¿cierto? Como que Dios se manifiesta de tres maneras diferentes. Por eso es incorrecto a veces decir de que la Trinidad es como el agua, que tiene H2O, ¿cierto? O que puede ser gaseosa, sólida y líquida. Eso es, no se aplica bien a lo que nos enseña la Biblia. Luego hay otro error en la interpretación de la Trinidad. Dicen que aunque en Jesús se manifestaba el Padre, o aunque en el Espíritu Santo se manifiesta Dios, dicen que Jesús y el Espíritu Santo no son Dios, ¿cierto? Entonces le dan como esa preeminencia, esa prioridad a Dios y dejan a Jesús y al Espíritu Santo de un lado, ¿cierto? Como que son menores, no son Dios y que solo el Padre es Dios. Hay un grupo religioso que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que es como una fuerza, como algo que mueve a las personas, una energía, pero no creen en el Espíritu Santo. Y ya vemos que el Espíritu Santo, como leímos en Hechos 5, es real y la Biblia dice de hecho que el Espíritu Santo se puede entristecer.
Jesús, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y 15, Jesús va a hablar del Espíritu Santo como el Consolador y a la vez como el Maestro, ¿cierto? Como el Espíritu Santo que nos lleva a la verdad. Por eso cuando oramos, nosotros le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, que nos lleve a la verdad. Y Jesús le dijo a sus discípulos, miren, ustedes no van a estar solos, yo les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios, Consolador, compañía, y les va a ayudar a recordar lo que yo les dije. Entonces miren qué lindo el Espíritu Santo siendo una promesa que se cumplió, ¿verdad? Que Jesús hizo la promesa y de hecho el Espíritu Santo vino con poder. Eso también lo encontramos en Hechos capítulo 1, ¿sí? Y en Hechos capítulo 2. Hechos va a hablar mucho de las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces lo que dice, el Padre es el recurso o causa esencial, ¿de qué? De la creación del universo. Yo les dije, Dios es como el Padre, es el que lleva ese plan, esa iniciativa, el que pone en marcha todas estas cosas. Entonces decimos la creación del universo, la revelación divina, o sea, cómo Dios se acercó al hombre, cómo se presentaba, cómo le hablaba, cómo le enseñaba sobre sí mismo, la salvación también, que fue este plan de redención. Y las obras humanas de Jesús, pues sabemos que también Jesús obedecía al Padre, hablaba y hacía todo lo que el Padre le había indicado para hacer, ¿cierto? El Hijo, que sería la segunda persona de la Trinidad. Y nosotros al Hijo lo llamamos Señor Jesucristo. ¿Por qué Señor? Señor quiere decir que tiene dominio. Ya hablamos de esa autoridad de gran importancia del Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir Jesucristo? Jesús es Salvador. Ese nombre, ¿cierto? De Jesús, que viene de Josué también. Jesús quiere decir Salvador, Yeshua, como lo mencionan algunos. Y Cristo, miren esa palabrita, Cristo quiere decir ungido. ¿Y qué es ungido? La unción era de por sí cuando tomaban el aceite y lo derramaban sobre la persona y lo ungían, ¿cierto? Lo apartaban, lo separaban para una misión especial. Y ahí está el ejemplo, ungido con aceite para ser rey, ¿cierto? Entonces es la unción. Por eso nosotros hablamos que en nosotros hoy opera la unción del Espíritu Santo, porque Él se derrama sobre nosotros, nos separa para una misión, para un papel importante y nos capacita, ¿verdad? Entonces Mesías quiere decir ungido con aceite para ser rey. ¿Qué podemos decir sobre Jesús? Primero, Jesús es y siempre será Dios. Lo vemos en Juan 1:1-2, o sea, Jesús siempre existió, no es que Jesús fue creado por el Padre en algún momento de la historia, no, Jesús siempre existió. Su nacimiento fue diferente porque Él se encarnó en María Virgen en ese momento de la encarnación, vivió una vida diferente, ya hablamos un poquito de la vida de Jesús, de la autoridad con que Él enseñó, con que Él habló. Y también dijimos, por ejemplo, Colosenses 1:17. Si quiere anotar este ahí, es importante. Colosenses. Yo les voy dando así algunos, destacando algunos versículos para que los anoten ahí. Colosenses 1:17 va a hablar de que Jesús existía desde antes, ¿sí? Y que por Él existen todas las cosas. Entonces, Jesús fue agente creador y por Jesús también se mantiene que esta creación permanezca, ¿sí? ¿Qué otros detallitos podemos hablar de Jesús? Que Él murió en la cruz para salvarnos, amén. Que Él fue allá a la cruz, se sacrificó, o sea, Él fue el sacrificio e hizo la paga por todos los pecados. Jesús resucitó entre los muertos, ya lo sabemos. Y hoy mis hermanos, hoy Jesús no se olvida de nosotros porque Él sigue intercediendo ante el Padre por nosotros. Él cumple también ese papel de abogado.
¿sí? Él como que va y clama a nuestro favor. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Amén. Aparte de Jesús ser el Rey de toda la creación del universo, y que la Biblia registra que delante de Él se doblará toda rodilla, Él es el Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Amén. Entonces es ese Jesús que nosotros seguimos, que amamos, que queremos aprender más de Él. Y también, digamos, al final, si se puede decir, Jesús volverá por su iglesia. Amén. En esta obra que será al final, que ya es, digamos, el final de los tiempos actualmente, pero Jesús volverá por su iglesia. Otro tema, ¿cierto? Pero que Jesús, digamos así, en el momento del arrebatamiento, vendrá Jesús, nos encontraremos con Él en las nubes, porque así lo dice la Biblia, y en su segunda venida, después del arrebatamiento, Él pisará la tierra y comenzarán todos estos acontecimientos del final de los tiempos, ¿cierto? Ya cerrando allí la historia actual de esta era. El Espíritu Santo, yo solo les estoy dando aquí otros detalles, nos da el poder para vivir la vida cristiana y para vencer. Yo le voy a pedir el favor que anote Romanos 8:26, ¿sí? Yo estos todos versículos usted los va a meditar en su casa, porque Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, cuando usted se siente débil, desorientado, clame por fuerza y ayuda al Espíritu Santo. Y también dice que Él nos ayuda a orar y a clamar. Entonces, miren que Dios nos ayuda para todo. Por eso nosotros solos no podemos nada y dependemos absolutamente del Señor para todos. Yo ya les había explicado que Él es una persona, el Espíritu Santo. No es una fuerza, como dicen algunos, o energía, ¿cierto? Como energía eléctrica, no. El Espíritu Santo de Dios es persona que siente que tiene los atributos de Dios porque es Dios. No es una mera influencia, ¿cierto? Algunos dicen que el Espíritu Santo de Dios es como una influencia, no. Él es alguien, Él habla, Él oye, corrige y enseña. Esa es como una de las funciones o papel del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos ahí entendiendo. El Espíritu Santo tiene pensamientos y conocimiento. Vamos aquí a leer un poquitito nuevamente nuestra pantalla. Seguimos hablando aquí del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer ese punto 2, ya para ir cerrando aquí el tema, que el tiempo pasa súper rápido. El punto 2 dice: el Espíritu Santo concede dones, el fruto del Espíritu Santo muestran, o sea, se muestran en el carácter del cristiano. Y yo le pido que busquemos Gálatas 5, que es un tema que yo leo varias veces, releo cuando puedo, lo enseño a la iglesia. Gálatas 5, 22 y 23. El Espíritu Santo de Dios es guía para el cristiano. El Espíritu Santo de Dios es el que habita en nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo y lo seguimos, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en su vida, ¿sí? Usted es como el templo, y en su vida, en su ser, vive el Santo Espíritu de Dios, porque usted es el templo del Santo Espíritu de Dios. Amén. O sea, usted al aceptar a Cristo, usted empieza a ser gobernado, guiado y dominado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Los que no se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios son dominados por la carne. Si bien nosotros aún vivimos en la carne no nos domina. Vamos a leer primero Gálatas 5:19, que es donde se muestra el fruto de los que son guiados por la carne.
¿Y qué frutos tienen estas personas que son guiados por la carne? Gálatas 5:19 dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Mire qué lista que está un poco larga. Esos son frutos, obras del que es dominado por la carne y cosas semejantes a esta. Pero en el versículo 22 nos va a hablar del fruto del Espíritu, o sea, esa manifestación, ese fruto que hay en la vida de los que son guiados y gobernados por el Santo Espíritu de Dios, o sea, nosotros. No que somos perfectos, pero buscamos a Dios y queremos vivir de esta manera. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es esa alegría, ese gozo que podemos mantener a pesar de las circunstancias. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra estas tales cosas no hay ley, ¿cierto? Y vemos la templanza como ese dominio propio, amén, el dominarnos a nosotros mismos. Miren qué lindos frutos que están en Gálatas 5, versículo 22 y 23. Es otro tema que da para ampliar, pero igual se los quería exponer un poquito en este momento. Y si quiere también anotar, puede anotar Juan capítulo 14, versículo 16 y 26. Juan capítulo 14, versículo 16 y 26. Y Juan capítulo 15, versículo 26. Eso va a hablar de algo que yo ya les comenté. Mis hermanos y hermanas, inclusive algunos teólogos, ¿cierto?, estudiosos de la Biblia, realmente dicen que entender la Trinidad en la totalidad es difícil porque nosotros tenemos un entendimiento limitado, ¿cierto? Y que a veces no alcanzamos a comprender toda, ¿cierto?, la doctrina de la Trinidad. Pero la Biblia lo enseña así y nosotros creemos lo que la Biblia nos enseña porque la Biblia es palabra de Dios. Amén. La Biblia es la verdad de Dios. Imagínense, entonces, aún teólogos, escritores, dicen que ellos no podrían definir totalmente la Trinidad, pero hoy aquí ya hemos entendido, escuchado un poquito más, ¿sí? Entonces, la Trinidad es esa doctrina que distingue a los verdaderos hijos de Dios. Y quien niega a la Trinidad no es cristiano, ¿saben? Porque, imagínense, nuestra salvación está en Jesús, en Dios, ¿cierto?, en el Hijo de Dios, en Jesús, que era Dios, que era también hombre 100% y Dios 100%. Entonces, las personas que no siguen a Jesús como Salvador, ellos no pueden ir al Padre. Y eso es algo muy delicado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que algunas personas, en el afán de explicar, de enseñar, a veces han inventado nuevas enseñanzas, como la que yo les comenté, ¿no? Que creían que el Padre era superior, que el Hijo y el Espíritu Santo no eran Dios, todas estas cosas. Entonces nosotros nos sometemos a la Biblia. Para terminar, vamos a leer Primera de Juan. O yo se las leo mejor, porque ese es un libro pequeñito, difícil de encontrar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Este versículo también, si puede, lo anote. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice así: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Sí ven? O sea, el que niega y rechaza al Hijo, no tiene al Padre. Sigue diciendo, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Qué lindo, ¿no? O sea, si yo confieso, acepto a Jesús, yo tengo al Padre. Y al Padre nadie lo ha visto, pero cuando yo creo en Jesús y veo a Jesús, yo he conocido al Padre. Y también va a notar Romanos 8:9. Romanos 8:9 va a decir del que el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios.
Entonces miren esa relación tan hermosa entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y cómo nosotros lo tenemos. Tenemos a Dios, tenemos la salvación, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, apasiónense por Dios, por la palabra de Dios, oren y clamen. Y si alguien llega, ¿cierto?, de otro grupo religioso o secta, estén muy atentos y cuidadosos, porque a veces ellos tienen su manera de interpretar la Biblia y algunos tienen su propia versión de la Biblia porque le han cambiado algunas cosas. Entonces tenemos que estar muy atentos en la forma que ellos explican, que nos quieren llamar la atención, que nos quieren hacer preguntas para generarnos curiosidad y a veces confundirnos, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos y si escuchan algo y le genera alguna duda, pueden preguntar al pastor, a mi persona también cuando podamos tener la oportunidad de hablar, pero tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque hay personas que llegan a desprestigiar el nombre de Dios, a desprestigiar a Jesús, el poder del Espíritu Santo, a restar esta divinidad, ¿cierto? Que ellos son Dios. Entonces, vayamos a la palabra y pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe que vamos a poder tener esa defensa conforme las Escrituras, conforme Jesús nos enseñó. Amén. Solo le quería dejar ahí este consejo y recomendación para ustedes. Amén. Recuerden siempre que es un placer, es una alegría, un gozo, tanto para el pastor como para mí, poder transmitirles las palabras y enseñanzas de Dios. Entonces, continúen siempre buscando y caminando hacia lo que Dios les tiene por el frente. Recuerden que en Dios no nos quedamos chiquitos, pequeños, sino que vamos madurando, creciendo, cambiando, dejando esos rudimentos del pasado y mejorando para poder ser luz a los que nos rodean, ¿sí? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y todo lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios enseña es por amor. Amén. Lo enseña por cuidado de nosotros. Hay cosas que uno no comprende totalmente, pero lo que Dios nos enseña y nos guía es por cuidarnos, ¿sí? Por amarnos. El Padre obviamente amó, el Hijo amó y el Espíritu Santo de Dios amó y siguen amando y amarán para siempre. Entonces, que ustedes puedan ser como Jesús cada día. Amén, mis hermanos.